¿Por qué? Porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, pues tenemos que hablar tanto de certificación de peritos como de certificación de los laboratorios. Alineamos, que todos estemos hablando bajo los mismos parámetros, que estemos utilizando los mismos parámetros, los mismos procedimientos, y lo mismo también las mejores prácticas internacionales. Siendo las 09:35 horas, formalmente inaugurado el curso de análisis y procedimiento de la escena del crimen. Que todo sea para bien y que bueno, nos tengamos aquí a todos con modificados. Enhorabuena. Este curso se está impartiendo por parte de la Embajada de Estados Unidos con instructores del país de Colombia y de México. En total son 6 instructores. Y bueno, comentarles que la idea del señor secretario de Seguridad Pública, así como del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, es la de preparar y capacitar a los nuevos elementos y a los policías que ya se encuentran en activo para enfrentar el paso ineludible que tenemos en puerta en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que, como lo declaró nuestro señor gobernador, inicia a mediados del próximo año. El curso de hoy va dirigido específicamente al personal de la Dirección de Servicios Periciales, a peritos, y tiene como finalidad específica que puedan contar con las herramientas necesarias y suficientes para hacer su trabajo de manera profesional.